Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 18, and the word of the Lord states in Ephesians chapter 5, verse 18. Y no os embriaguéis de vino en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. And do not be drunk with wine in which is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another in the fear of God. We thank you once again for your word tonight, Father. Y le damos gracias una vez más, bendito Padre, por tu palabra en esta noche. Le doy gracias por el Espíritu Santo que está presente, Dios mío, para ayudarnos a comprender lo que está hablando en nuestros corazones. And I thank you for the Holy Ghost that is present with us, dear God, to help us to understand that which you speak into our hearts tonight. And so I pray that we may have peace, we may have rest in our souls tonight. Tolero que podamos tener paz y podamos tener aún descanso en nuestras almas en esta noche, Dios mío, para que podamos recibir de su palabra aquello lo cual usted ha propuesto en esta hora, so that we may be able to receive of your word that which you have purposed in this hour. And I thank you, Holy Father, that we can bind and we can rebuke and we can cast out the thief that would want to come and steal the word from us. Y le damos gracias que podemos atar, podemos echar fuera de este lugar, Señor, al ladrón que viene a robarnos de su palabra. Que en el nombre de Jesús de Nazaret, de cierto, sea nuestra mente, nuestro corazón cubierto con su sangre poderosa. That in the mighty name of Jesus Christ, may our minds and our hearts be covered by the precious blood of Jesus of Nazareth. Hallelujah. And Lord, I pray, speak to us once again tonight, Father. Y le ruego, mi Señor, háblanos una vez más en esta noche, bendito Padre. A un santo Dios, si nuestro corazón tiene que ser suavizado, suaviza nuestros corazones, porque su palabra es el martillo. And if our hearts need to be softened tonight, dear God, I pray that you will soften our hearts, dear God, because it is written that your word is a hammer. And so we pray that in the mighty name of Jesus of Nazareth, we would understand what your word says to us tonight. Te le ruego que en el nombre poderoso de Jesucristo, de cierto, podamos comprender lo que su palabra nos habla a cada uno de nosotros en esta hora. Eterno Dios, glorifícate en medio de esta tu congregación. And eternal God, I pray, Father, that you be glorified in the midst of this, your congregation. Y por eso declaramos una vez más que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la gloria. And that's why we declare that thine is the kingdom, thine is the power, and thine is the glory, forever and ever. Hallelujah. Amen and amen and amen. So we continue, are we Holy Ghost filled, part 5. So continuamos en esta noche, estamos llenos del Espíritu Santo y vamos en la quinta parte en esta noche, hermanos. La semana pasada cubrimos la parte tocante. Estamos llenos del Espíritu Santo para ser guiados por el Espíritu Santo. And last week we covered, we are filled with the Holy Ghost so that we can be led by the Holy Ghost. There was one scripture that I didn't get to speak about in that part, y hay una escritura del cual no alcancé a tocar el tema en esa parte, and it is Galatians chapter 5, verse 16, it's in Galatians capítulo 5, versículo 16, hermanos. You see, because if we are going to be led by the Holy Ghost, then, you know, we need to bring our physical, our carnal man into subjection, porque de cierto, si vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, entonces nosotros tenemos que sujetar nuestro hombre carnal. Y dice en Gálatas, digo pues, andar en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. This I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. But if you be led of the Spirit, you are not under the law. And so this is something very important that we should also remember. Y esto es algo muy importante que de cierto debemos de recordarnos, hermano. En español me gusta lo que dice, ¿verdad? Que no jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. In English, it just calls it lust of the flesh. But in Spanish, if you translate that from Spanish to English, it says, do not let the evil things of the flesh
rule in your life. Que no dejemos que los malos deseos de la carne gobiernen en nuestra vida, hermano. Porque aun si de verdaderamente somos hijos de Dios, entonces nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Entiéndale también que eso no quiere entender que vamos a ser personas perfectas. I understand that also. That doesn't mean that we're going to be perfect individuals. We will still fail God. Mira, le vamos a fallar a Dios, pero le damos gracias a Dios por su gracia. But we thank God for His grace, that by His grace we can be restored. Que por su gracia nosotros podemos ser restaurados y podemos seguir para adelante en Cristo Jesús. And that we can continue to walk forth in Jesus Christ. Hallelujah. So let us go to point number 5. We are filled with the Holy Ghost for the hour of persecution. Y en el punto número 5 dice, somos llenos del Espíritu Santo para la hora de persecución. Nobody likes to be persecuted. A nadie le gusta ser perseguido, hermano. Nobody likes to be talked about negatively. Y a nadie le gusta que le hablen negativamente de él o de ella, hermano. But unfortunately, these things exist in this life. Pero desafortunadamente, estas cosas existen en esta vida que nosotros vivimos, hermano. Va a haber aquellos que hablarán bien de ti, va a haber aquellos que van a hablar mal de ti. There will be those that will speak kindly of you, and there will be those that will, well, tear you up, okay? They will speak evil of you, and maybe not so much evil, but they will speak negatively of you. And why? ¿Y por qué? Well, a lot of it has to do with our fleshly desires. La mayoría tiene que ver con nuestros deseos carnales, hermano. You know, es como dice el dicho, ¿verdad? Cuando somos bien carnalones, entonces todo se vale. And it's the same with God. When we're very fleshly, everything goes. And we're going to say and do and undo, y vamos a hacer y deshacer hasta que la carne esté satisfecha, until the flesh is satisfied. You know, when you hear people say, you know, I'm not going to be happy until I avenge myself with you. ¿Usted ha oído a la gente que dice, yo no estaré alegre o contento hasta que no me venga de ti? Well, that's the flesh. That is persecution. Esa es la carne y esa es ser perseguido, hermano. Now, en ocasiones también uno lo merece, okay? You know, so in occasions we deserve that. We deserve what we get. Merecemos lo que recibimos, hermano. Pero quiero que entienda algo también, como dice la palabra, ¿verdad? But I want us to understand something also, right? As the word would say, you know, whatever a man sows, that shall he reap. Que lo que sembrar el hombre, eso cosechará, hermano. So, entonces, a nosotros se nos debe de, you know, prender el foco, ¿ok? Hablando, figuratively speaking, figuratively speaking, the light bulb should come on us for us to examine our lives, para examinar nuestra vida, ¿qué es lo que yo estoy sembrando ahorita? What am I sowing right now? Because whatever I'm sowing right now, in the future, I am going to cultivate it, and not only am I going to cultivate it, I am going to harvest it. Porque en el futuro lo voy a cultivar, y no nomás lo voy a cultivar, pero lo voy a cosechar. Y si yo no lo cosecho, quiero que sepa que nuestra descendencia lo va a cosechar, and if I don't harvest it, be for certain and sure that our descendants will harvest it. Hello? Look at Ahab. Mire Acab. Acab hizo unas cosas feas, hermano. Horrendas. Ahab did some terrible things, horrendous things. And he repented before God. Y se arrepintió delante de Dios. Y Dios detuvo el juicio que iba a pronunciar sobre su vida. And God withheld the judgment that he was going to pronounce over his life. And God said, I will bring that judgment to pass in the lives of his children. Y Jehová dijo, yo traeré este juicio sobre la vida de sus hijos. So nosotros tenemos que despertar, hermano. So we need to wake up. If we are persecuted for righteousness' sake, well, praise the Lord, hallelujah. Si somos perseguidos por la justicia de Dios, dale gloria a Dios, hermano. Pero si somos perseguidos, hermano, porque no estamos viviendo la vida de cristiano, entonces ay de nosotros. But if we're persecuted for not living the Christian life, oh, that's woe on us. And so, persecution will always come. Even, well, it's always there, okay?
La persecución siempre estará ahí, hermano. La cuestión viene siendo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? And the question winds up being, what am I going to do? What are we going to do? What am I going to do when I am persecuted? ¿Qué es lo que voy a hacer yo cuando soy perseguido? ¿Me voy a vengar? Am I going to avenge myself? Or am I going to go before God? ¿O voy yo delante de Dios y decirle, bueno, aquí estoy, si soy culpable, lo merezco? Am I going to come before God and say, God, if I'm guilty of being persecuted, then here am I. You know, let it be. Whatever it is. Que así sea lo que va a ser. Pero si no, hermano, entonces ya se le entregaste a Dios. But if not, then you've given it to God. And God will take care of the issue. Y Dios se encargará del asunto, hermano. Understand that with the help of the Holy Ghost, we are to bless our enemies. Y entiéndele también que por la ayuda del Espíritu Santo, nosotros debemos de bendecir nuestros enemigos, hermano. You see, in our own flesh or strength, we cannot accomplish God's purpose in that area. Y aún en nuestra propia carne o por fuerza, hermano, nosotros no podemos cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas, hermano. Por eso aún tenemos el Espíritu Santo que mora en uno. That's why we have the Holy Ghost that lives in us. You see, it's the Holy Ghost that will give you that peace. Es el Espíritu Santo que te va a dar esa paz. Es el Espíritu Santo que te va a guiar a cómo orar. It is the Holy Ghost that's going to teach you how to pray. And he's going to teach you to pray in a way that you would not want to pray. Y te va a enseñar a orar de una manera que probablemente a lo mejor tú no quisieras orar en esa manera. Pero porque es el propósito. Porque aún somos llamados a bendecir y no maldecir. And what, for what purpose? Because we are called to bless and not to curse them. Hello? Even though the flesh wants to curse, you know, aunque la carne quiere maldecir, hermano, pero el Espíritu Santo es el freno en nuestra vida, but the Holy Ghost is that restraining vehicle in our life that will keep us and help us to do the right thing, que nos guarda y nos ayuda a hacer lo que es apropiado, hermano. Understand that it is the love of God in us that will help us by the Holy Ghost to endure the persecution or persecution we may have to face in this life, because we will and we have at times faced persecution. Aún entiéndele que es el amor de Dios en uno, hermano, y por medio de la ayuda del Espíritu Santo que nos ayuda a aguantar la persecución o persecuciones aún que van a llevarse a cabo en nuestra vida, en esta vida que estamos viviendo. Y de cierto le puedo decir que algunos de nosotros ya hemos sido perseguidos en el pasado, hermano. Y estamos aquí para dar testimonio que todavía le seguimos siendo fiel a Cristo. And we're here to give testimony that we continue to be faithful to Jesus. It may not have been a happy occasion, un asunto agradable, hermano, pero sigues para adelante. But you keep going forward. You know, people will insult you, okay? La gente te va a insultar, hermano. They will insult you and they'll tell you things that, well, you never would think they would tell you. Y te van a decir cosas que nunca pensaría que te van a decir, hermano. Pero como quiera, uno sigue para adelante, but you keep going forward. Why? Because it's the Holy Ghost in you that will keep you straight if you allow him. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu Santo dentro de uno, hermano, que te mantiene en ese camino, hermano, si uno solamente lo permite. Porque es bien fácil, hermano. Es bien fácil dejar que la carne tenga su lugar en nuestra vida. Because it's real easy to let the flesh have its own way in our lives. And it's more difficult to allow the spirit man to take control. Y es un poquito más dificultoso de permitir que el hombre espiritual en uno, hermano, tome control. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Y él gana muchas veces, va a ganar, porque nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos ayuda. And many a time the spirit man is going to win because we allow the Holy Ghost to work in us. Because if you don't, porque no lo dejas, your heart will be full of hatred. Tu corazón se va a llenar de odio. And your heart is going to have this negative thing in it. Tu corazón va a tener esta cosa negativa en ti, hermano. You know, Jesus said in Matthew chapter 5, verse 44, dijo Cristo en Mateo capítulo 5, versículo 44, mas yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, llorar por los que os ultrajan, y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos y injustos.
But I say to you, said Jesus, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, that you may be sons of your Father in heaven, for he maketh his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and on the unjust. Now, that is impossible for us to fulfill in our walk with Christ. Y eso es imposible nosotros podemos llevar a cabo en nuestro caminar con Jesucristo si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. If we do not allow the Holy Ghost to work in our life, if we do not allow the Word of God to take part in our heart, y si no permitimos que la Palabra de Dios tome parte de nuestro corazón, hermano. Pero cuando dejamos la palabra de Dios que nos gobierne, but when we allow the Word of God to govern us, when we allow the Holy Ghost to have part in our life, y cuando permitimos que el Espíritu Santo sea parte de nuestra vida, entonces podemos cumplir esta escritura, then we are able to fulfill this scripture. And we cannot fail. Y no podemos fallar, hermano. Porque Dios no nos va a dejar que falle. You see, because God's not going to allow us to fail. It may be hard sometimes. Y puede ser duro en ocasiones, hermano. Y duro si se pone. And it will get hard. But at the end, you come to realize that it's better to do the will of God than your own will. Pero al fin te das cuenta que es mejor hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de uno, hermano. You see, the Lord Jesus, when he was persecuted, did not fight back or attack the individuals who hated him. El Señor Jesucristo, hermano, cuando Él fue perseguido, nunca peleaba para atrás, ni tampoco los atacaba a los individuos que lo odiaban a Él, hermano. They would belittle Him, they would speak evil of Him. He would just walk away. Hablaban mal de Él y lo ponían para abajo, hermano, pues muchas veces nomás se apartaba. Se iba a otro lugar. Se iba a otro lugar donde lo apreciaron o querían algo de Él que les podía ayudar. He would go to another place where they would appreciate him or, you know, expect something good from him. You see, and as hard as it may seem for us today, que tan difícil que se vea para uno en este día, hermano. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en ocasiones. We wind up having to do the same thing. You see, Jesus, he liked what he did, okay? Cristo amaba lo que hacía, hermano. He liked what he did. Or maybe so. You remember when he hung on that cross? You read that part of the Bible where it said where he was hanging on that cross? ¿Usted leyó esa parte en la Biblia, hermano, donde dice que estaba colgado en ese madero, hermano? Y cuando estaba colgado en ese madero, hermano, aún lo perseguían, lo insultaron. And when he was hanging on that cross, they insulted him, they made fun of him. Se burlaban de él, hermano. Y le echaban palabras. And they would throw words at him. He was persecuted even when he was dying. Aún fue perseguido aún cuando estaba por morir, hermano. Mankind showed him no mercy when he was hanging on that cross. La humanidad no le demostró nada de misericordia cuando estaba colgado en ese madero, hermano. Al contrario, estaban alegres y contentos que estaba sufriendo en esa cruz. On the contrary, they were happy and they were joyous that he was suffering on that cross. They had no pity for him. No le tenían lástima, hermano. Sí, hubo los discípulos de él y sí, los seguidores de él sí le tenían. Yes, his disciples did and his followers did, but those that hated him, they had no mercy or pity for what was happening to him. Pero los que no lo amaban, hermano, que los que lo odiaban no tenían ninguna misericordia ni lástima por él, hermano. But his words have echoed through the ages, pero sus palabras han sonado por los siglos, hermano. Y son palabras que a nosotros nunca se deben olvidar, hermano. And these are words, real very short sentence that he spoke, una oración muy corta que habló, hermano, que a nosotros nunca se nos debe de olvidar, que we should never forget, but we have the tendency as Christians to forget, pero tenemos la tendencia como cristianos que se nos olvida, hermano, lo importante de la palabra de Dios, that we forget the important things of the Word of God. And his words echoed or should echo in our lives till the end. Y sus palabras suenan y sonaron y deben de sonar en nuestra vida hasta el fin, hermano. What he said
may have been hard for some of us to even believe or comprehend. Y lo que él dijo, hermano, aún puede ser un poquito duro para algunos de nosotros creer o comprender, hermano. But when you look at Luke chapter 23, verse 34, pero cuando vemos en Lucas capítulo 23, versículo 34, hermano. Y esto es lo que dijo Jesús. And this is what Jesus said. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. That's what he said. Eso fue lo que dijo. Y partieron sus vestidos echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él. Los príncipes con ellos diciendo, a otros hizo salvos. Sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots, and the people stood looking on. But even the rulers with them sneered at him, saying, He has saved others. Let him save himself if he is the Christ, the chosen of God. You know, it's kind of like saying, and that was a saying my wife always used to use, you know. Es como decir el dicho, ¿verdad?, que mi esposa siempre decía, que puedes hacer mil cosas buenas y luego en la mil una, bueno, ya, te van a con el martillo. That you can do a thousand good things and on the thousand one, well, you know, watch out because they might hit you with a hammer. But you see, Jesus did a lot of good things. Many of things. The Bible doesn't say, but I think it was in the thousands of good things. Cristo hizo muchas cosas buenas, hermano, y miles de cosas buenas. No dice la Biblia, la cuenta, pero dice que eran bastantes cosas buenas que hizo. Y luego al fin, colgada en ese madero, burlándose de él. But then now, at the end, he's hanging on that cross. And now they're mocking him. And they're persecuting him. Y lo están persiguiendo, hermano. Se les olvidó lo bueno. Especialmente cuando están llenos de odio. They forgot about the goodness. Especially when they're full of hatred. When a person is full of hatred, they forget about how good life is. Cuando una persona está llena de odio, se le olvida que tan buena la vida es. Because their hatred has them blinded to the goodness of God. Porque el odio que traen lo tienen ciegados a la bondad de Dios, hermano. Y es de lo que nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos. And that's what we as Christians have to be careful with, that does not become a part of our lives. Que eso no se convierte en parte de nuestras vidas, hermano. Porque vamos a pasar por cosas y pasamos por cosas, because we're going to go through things, and we do go through things in life that can cause us at times to be resentful and sour. Que nos puede causar en tiempo de tener este resentimiento o vivir amargos, hermano. Pero tenemos el Espíritu Santo. Viene siendo una manzana bien dulce, hermano, que no permite que el limón se manifieste. That he becomes a real sweet apple in our lives. That he doesn't allow, the Holy Ghost won't allow that lemon to take place in our lives. If you don't understand what that means sour, okay? Y si no entiende lo que le estoy diciendo, es que sea amargo, hermano. Usted sabe cómo es el limón, ¿verdad? Bien amargo. You know how the lemon is, real sour? But we can be like lemons if we're not careful, if we don't allow the Holy Ghost to work in our lives. Nosotros podemos ser como el limón, hermano, si no dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. You know, we can also look at the life of Stephen. Podemos ver la vida también de Esteban, hermano. You know, the Bible describes Stephen as a man full of the Holy Ghost. La Biblia describe a Esteban como un varón lleno del Espíritu Santo, hermano. And he was also one of the six that was chosen to serve tables and take care of the daily ministration of the widows. Y él fue uno de los seis que fue elegido también, hermano, aún para servir mesas y cargarse de la administración de las viudas en ese tiempo, hermano. And we see it in Acts chapter 7, verse 54. Y le podemos ver en Hechos capítulo 7, versículo 54, hermano. Lo que le aconteció a Felipe, what happened to Esteban, what happened to Stephen.
And it says in verse 54, dice en versículo 54, escuchando estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él, pero estaban llenos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces gritaron a gran voz, se taparon los oídos, en otras palabras, se están volviendo locos, hermano. Se taparon los oídos y a una se precipitaron sobre él, le echaron fuera de la ciudad y le apedraron. Los testigos dejaron sus vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saúl, que venía siendo Pablo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O en otra palabra, se murió. When they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth. But he, being full of the Holy Ghost, that's Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God, and said, behold, I see the heavens open and the Son of Man standing on the right hand of God. Then they cried out with a loud voice and stopped their ears. In other words, they were going crazy, okay? Stopped their ears and ran upon him with one accord and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul, which was also Paul. And they stoned Stephen, calling upon God, saying, Lord Jesus, receive my spirit. And he kneeled down and cried with a loud voice, Lord, lay not this sin to their charge. And when he said this, he fell asleep. In other words, he died. Hopefully we won't have to meet that kind of a death in our lives, you know. Ahora que nosotros tenemos que morir de esta manera, hermano. But he did some very important things. Pero hizo unas cosas muy importantes. Pero también da la condición de la persona que no conoce a Cristo, hermano. But it also reveals the condition of the individual that does not know Christ. And these religious people, well, they knew about God. Y estos religiosos sabían de Dios, but they refused to acknowledge Jesus as Lord. Pero negaban aceptar que Cristo era el Señor. Pero mire, como dice hermano, dice que aún clamaban con voz alta, that they raised their voices and they cried with a loud voice and stopped their ears, que gritaban hermano a voz alta y se tapaban los oídos. Porque ya no querían oír todo lo que, si lee usted ese capítulo, todo lo que les dijo Esteban, hermano. Then if you read that chapter, you hear about everything that Stephen told them about. From the beginning to then. Desde el principio, allí. Now, eso, hermano, es yo creo cuando el chamuco verdaderamente trae a la persona. And that is what I really think that those evil spirits have those individuals that they cannot stand to hear the word of God. Que no pueden aguantar oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios como que los hace que se vuelvan locos, hermanos, de coraje. But it seems like the word of God makes them go crazy with anger and that deep hatred. Y esa profundidad de odio, hermano, que tenían. Que todos salieron corriendo, le empujaron, hermano. Allá afuera la calle, they all ran out of that place, pushing him out into the street. And you imagine the hatred that they were probably looking for the biggest stone they could get, y probablemente andaban buscando la piedra más grande que podían encontrar para desquitarse. To avenge themselves, just to get released that hatred on somebody that told them the truth. Sobre la vida de una alma que les dijo la verdad, hermano. Sometimes if we're not careful, we can be the same way. Y nosotros si no tenemos cuidado, hermano, podemos hacer lo mismo. Pero por eso tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. But that's why we have the Holy Ghost in our life, to help us to prevent these things.
para que nos ayude a prevenir estas cosas de nuestra vida, hermano. De cierto, Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 21, en Paul said in Romans chapter 12, verse 21, dijo, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. And it said, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. There is none good but just God. No hay ningún bueno, no más Dios. But we're supposed to do good. Pero nosotros debemos ser lo bueno, hermano. And so when you look at Stephen, boy, he was really persecuted. But he was one of those that God chose. Y fue perseguido Esteban, hermano, pero fue uno de los que Dios eligió, hermano. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso él pudo hacer y aguantar todo lo que hizo. And he was full of the Holy Ghost. And that's why he was able to do what he did and suffer what he did. See, at the end, he wasn't concerned about his life. Al fin no estaba preocupado de su vida. Al fin estaba preocupado por los pecadores, hermano. At the end, he was more concerned about the sinners. Because he didn't want the judgment of God to come upon them. And that came about because of the Holy Ghost. Porque él estaba preocupado sobre los pecadores. No quería que el juicio de Dios viniera sobre ellos, hermano. Y eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Lo que hizo en su vida, hermano. Lo dirigió en cómo pedirle a Dios, cómo orar, hermano. ¿Qué decir? The Holy Ghost guided him on how to pray, what to say, what to do in his last moments of life. En sus últimos momentos de vida en esta tierra, en this earth. You know, Jesus said in one occasion, he said, when they bring you before to be persecuted, to be questioned before judges and kings, he said, don't worry about what you're going to say because the Holy Ghost will tell you what you need to say in that hour. Cristo lo dijo también, hermano, dijo, aun cuando te traigan delante de los reyes, aun y los jueces, no te preocupes en qué es lo que vas a decir porque en esa hora el Espíritu Santo te dirá lo que tú tienes que decir. And we do it at times. Y en ocasiones, hermano, te encuentras tú mismo cuando le quieres hablar a alguien de Cristo, hermano, no sabes qué decir. Y luego después te encuentras que le dijiste cosas que tú mismo te quedas sorprendido. And there's times, you know, when you try to tell somebody about Jesus and you don't know where to start, how to start, what to say. And then all of a sudden at the end, when you're done, you realize that, wow, man, how did I get to do all this? It was the Holy Ghost that lives in you. That helped you to speak all those words that individual needed to hear. Y es el Espíritu Santo que mora en uno, hermano, que nos ayuda a hablar esas palabras que tenemos que hablar, que la persona que tú le estás hablando necesita que oír, hermano. And I can guarantee you that Stephen died a happy man. Yo lo puedo garantizar que Esteban murió un hombre contento, hermano, porque sabía que al partir de este mundo iba a ir con Jesús. You see, because he knew that when he would leave this world, he was going to go be with Jesus. And the disciples were happy to die for him. Y los discípulos estaban alegres por morir por Cristo, hermano. Are we? Y nosotros estamos, hermano. Si llegamos a ese punto, if we come to that point, will we be happy to die for Christ? ¿Estaremos nosotros alegres de morir por Cristo? And when they start persecuting us, are we going to be happy that we are Christians? Y cuando comiencen a perseguir, hermano, ¿vamos a estar alegres que somos de Cristo, hermano? You see, right now is the opportune time. Ahorita es el tiempo de oportunidad, hermano, que aún tomemos todo de la palabra que podemos recibir en nuestra vida, to take all of the word that we can receive in our lives. So when that time comes, God forbid, when it comes, cuando ese tiempo llega, pero Dios nos ayude que no llegue, hermano. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar. Then we'll know what we need to do because the Holy Ghost will be there to guide us. And so we are filled with the Holy Ghost that we may endure persecution. Nos somos llenos del Espíritu Santo para que podamos permanecer, hermano, aun cuando seamos perseguidos. I mean, look at this world today. Ve este mundo en este día. What's the most hated religion in this world? ¿Qué es la religión que odian más, hermano?
Cristianismo. Christianity. You go to Africa, you hear about Africa, all those people getting slaughtered out there that are Christians. Usted ve a la África, oye de la África, hermano, aún todos aquellos que son cristianos, hermano, que profesan ser cristianos, que son verdaderamente cristianos, están siendo liquidados, hermano. Los están matando. Y aquí, pues, todavía no comienza. And he hasn't started here. And if Jesus doesn't come soon, then we might find out. Si el Cristo no viene pronto, hermano, pues ahora nos vamos a dar cuenta nosotros. Pero lo que nosotros debemos de estar interesados es en que Dios me llene del Espíritu Santo diariamente. But what we should be interested in is that God fill me with the Holy Ghost on a daily basis. So that I can endure. So that we can endure. Para poder permanecer hasta el fin, hermano. So that we can endure until the end. Because there will be an end to all this. Because hay un fin para todo esto, hermano. You know, man trying to save the planet. And they don't realize that God's going to burn it up. Read it in Peter. El hombre está tratando de salvar el planeta, hermano. Sin saber que Dios va a quemar este planeta, hermano. ¿Eh? El hombre lo quiere salvar. Aló. En vez de estar preocupado, salva el alma. Instead of being more concerned about saving the soul, they're more concerned about saving a rock. Está más preocupado en salvar una piedra, hermano. No me malentienda, hermano. Don't misunderstand me, you know. Yes, you know, we should, you know, do the right things, you know. Debemos hacer las cosas apropiadas, ¿verdad? Pero tener ese enfoque que, you know, si el hombre no hace esto y el otro, entonces el hombre va a destruir esta planeta. El hombre no la va a destruir. That if we don't do certain things, man's going to destroy this planet. Man's not going to destroy this planet. You see, they haven't read the Bible. No han leído la Biblia. In Peter, it says that there will be a fervent heat that will wipe out this planet. En Pedro dice que va a haber un fuego tremendo, hermano, que va hasta resistir este planeta. But anyway, you know, hopefully Jesus comes soon. And hopefully we can escape a lot of these things. Y ojalá que Cristo venga pronto y podamos escapar muchas de estas cosas que van a acontecer, hermano. Pero por lo pronto, acuérdense, si somos perseguidos por hacer lo justo, dele gloria a Dios. But in the meantime, that we're persecuted for righteousness' sake, glorify God. But if we're persecuted for being bad, well then, repent. Pero si somos perseguidos por hacer lo mal, arrepiéntase. Y dígale a Cristo, ayúdame, Señor. And tell Jesus, help me, Lord. Because if we don't, then, well, we don't want to talk about that one. No queremos hablar de eso. Póngase de pie, hermano, por favor. Just stand with. Lord, we thank you once again for tonight. Señor, le damos gracias una vez más por esta noche. Le damos gracias por su palabra. And we thank you for your word. It is your word that should open our eyes and our understanding. Es su palabra la que cual debe de abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento. Que debe de tocar nuestros corazones. That should touch our hearts. And help us to live a life that is pleasing to you. Que nos pueda ayudar a vivir una vida que le agrada a usted, bendito Padre. Eterno Dios, le damos gracias por la llenura del Espíritu Santo en uno. And Eternal Father, we thank you for the infilling of the Holy Ghost in our lives. And I pray that you would help us day after day. Le ruego que nos ayude día tras día. Que de cierto podamos demostrar a Jesucristo en este mundo. That we may be able to show this world that Jesus lives in us. Que Cristo muera en uno, bendito Padre. So, eterno Dios, que su palabra que leíamos siga fortaleciendo nuestro corazón. So, eternal Father, I pray that your word that we read, may it continue to strengthen our hearts. And we thank you. Because as we seek more of you, we get to know more of you. Y le damos gracias que buscar, al ir en busca de más de usted, conocemos más de usted. Pero no nomás le queremos conocer, sino queremos tener siempre esa íntima relación
con usted. But we don't just want to know about you, God. We want to have that intimate relationship with you, Father, always. And so help us that that may always be our goal in our lives. Ayúdenos que eso siempre sea la meta en nuestras vidas. Y que de cierto, Cristo sea glorificado. And that truly Jesus be glorified. And so, thank you, Father, once again, for your faithfulness. Y le damos gracias una vez más, bendito Padre, por su fidelidad. En el nombre de Jesucristo, oramos. In Jesus' name we pray. Amen.